Fuete. Y la música entonces cambia a un aire más dramático conforme la sección inicial se va acercando a su final. De pronto entra una mujer toda vestida de blanco, pero igual con sus guantes. Es el mismo estilo de vestido, de una falda larga y de varias capas de tul, pero todo blanco, con un tocado. El tocado, eso sí, tiene el mismo moño negro que tienen las demás mujeres. Y ella entra con su pareja y empiezan a bailar, pues un poco con temor, de espaldas, con los brazos enlazados uno a través del otro, pero de espaldas. Y tal vez esta sea una de las imágenes más memorables de los duetos de Balanchine. Y aquí vamos reconociendo que esta mujer es el centro de la historia de todo este pequeño ballet que estamos presenciando. Los movimientos en los que se van involucrando, en los que se van involucrando esta pareja a lo largo de su dueto, incluso van recordando los movimientos de las tres mujeres del principio, con estas manos raras, y de las tres parejas que han bailado antes de ellos. Además, la atmósfera ya está como oscura. Vemos unos candeleros en la parte superior, pero que están centellando, o sea, no es una luz que esté fija, sino una luz que pues pretende incluso llamar nuestra atención. La mujer flota en una serie de cargadas voluptuosas con su pareja y su danza termina como de manera dramática, al mismo tiempo que aparece en las sombras una figura oscura detrás de ellos, antes de que el escenario se quede por completo en la penumbra. Vamos a seguir disfrutando de la vals de Georges Balanchine y Maurice Ravel cuando volvamos del corte. Thank you.
Estamos de regreso en Fuete. Estamos de vuelta en Fuete. Hoy estamos escuchando La Valse, un ballet creado en 1951 por Georges Balanchine para el New York City Ballet, y el cual hizo a partir de la música de Maurice Ravel, quien era uno de sus compositores preferidos. Estamos entrando entonces al segundo movimiento, del movimiento final, que está lleno de parejas que van bailando al vals. Esto sí, primero tienen un ánimo como muy festivo, de los grandes salones de vals vieneses, que es justamente lo que Ravel quería presentar en esta composición, ¿no? Como dar a entender que se estaba acabando con esa época del vals vienés, ¿no? De la grandeza del imperio austrohúngaro. Y pues esta coreografía está hecha a partir de danzas en forma de remolino o de una cruz, que es los bailarines pues van bailando por parejas y de repente se abren y se hacen como dos líneas que se cruzan formando una X, ¿no? Y se alejan, o lo que se llama como una puerta revolvente, ¿no? Que van haciendo cuatro lados que van y giran alrededor. En fin, esto es, pues en principio, un aire de festejo, aunque la música de Maurice Ravel, esta composición, siempre tiene ya desde el inicio un aire un poco macabro, depresivo, perturbado. Volvemos entonces a ver aquí en medio de este salón de baile a la mujer de blanco y su pareja, y justo antes de que la música cambie, vemos a un hombre vestido de negro que entender que es la muerte, pero eso la chica no lo sabe. Él entra al fondo del escenario y en ese momento todo el elenco, salvo la mujer de blanco, caen al piso como en un sueño inexplicable. Y así vemos a la mujer que se debate como entre el miedo y el deseo y la curiosidad. La mujer de blanco está frente a la muerte, él la va trayendo hacia él a través de bellos regalos. Tiene pues un hombre de negro también, que es como su ayudante, que le va pasando pues un hermoso collar que primero ella quiere rechazar, pero él se lo pone. Luego, en un gesto en donde vemos que la chica ya rebasó el límite, ¿no? Ya no se va a contener, ha sido completamente atraída pues a la riqueza de estos regalos, de las joyas que la muerte le está ofreciendo. Le ofrece dos guantes negros que ella se va a poner encima de los guantes blancos que trae, pero este gesto, él le estira el guante, es un guante hasta el codo, hacia abajo, y ella mete la mano mientras hace una cara como de ya no resistir más la tentación de tener todo esto. Incluso, bueno, y esta historia del guante, se tienen que poner los dos. Y una de las bailarinas del New York City Ballet, Sarah Merz, que ha bailado esta pieza algunas veces, dice que ese es el peor momento del ballet porque los guantes tienen un aro para sujetarse por, pues, a la mitad del bíceps, digamos. Entonces los tiene que girar y si no lo hace bien, el guante pues se le va a empezar a resbalar mientras va bailando. Y el tema es que el guante blanco tiene que quedar por completo cubierto, ¿no? Para dar la idea de esta transformación de la mujer pura de blanco en una mujer que ha sucumbido como a los valores materiales. En fin, bueno, después de estos guantes, la muerte le ofrece un sobrevestido, como un sobrevestido de tul negro, que también contaba Sarah Merns, que a veces no se lo puede abrochar y entonces se lo ha tenido que dejar abierto, ¿no? Bueno, que finalmente no pasa nada. Y así, con este sobrevestido de tul negro, pues la pureza de la mujer de blanco pues queda opacada por completo, y de esta manera entendemos que ella ya pues ha aceptado a la muerte, y de esta manera ella, incluso al ponerse los guantes, está como sellando su destino. Y hacia el extremo izquierdo del escenario tenemos a su pareja, que está contemplando todo esto de manera incrédula. Y una vez que la mujer se ha ataviado con todas estas cosas negras que le ha regalado la muerte, empieza una danza en donde parece que él la controla a ella. La mujer baila en total abandono, sin control. La misma Sarah Merns, que les comentaba, dice que en ese momento ella ya no piensa en la coreografía, sino más bien en dejarse como llevar por la intensidad, por el color de la música, por el drama, ¿no? De
sentir por completo que el bailarín que interpreta la muerte es quien controla sus movimientos. No es momento de pensar en la técnica ni en la perfección, sino simplemente en, pues así, salir disparada de un lado a otro del escenario. La coreografía tiene muchos saltos, corridas de un lado a otro del escenario, hasta que, pues también con la intensidad de la música que va cambiando, vemos cómo esta mujer se desploma en el piso y es que está muerta. El cuerpo de baile entonces despierta para encontrar a esta bailarina principal en el piso. Y el ballet pues se va acabando un poco, tal vez nos sería una reminiscencia de la escena de cuando cae muerta la elegida en la consagración de la primavera de Nijinsky, en donde después de esta danza tan frenética la mujer se desploma y el cuerpo de baile, en este caso los demás asistentes a este salón de baile de la vals, la levantan por encima de ellos, ¿no? Y mientras van haciendo un pequeño remolino hasta que cae el telón. Y pues claro, no podemos dejar de escuchar esta pieza tan particular, tan bien lograda de Maurice Ravel. Es la vals en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo.